Mundo Católico TV y Tzedaká, Pan de Vida, presentan. Pan de Vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón. Y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Gloria. La vida en fe. Ahora, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, y aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Estamos llegando al último fin de semana, cerrando ya este año 2020, despidiendo un año en el que hemos sufrido dolor por la pérdida de amigos, compañeros y seres queridos. Muchos hermanos han perdido su trabajo y han tenido que vivir la angustia de no tener forma de llevar alimento a sus hogares. Esta pandemia, que aún continúa teniéndonos aislados y temerosos en nuestros hogares, no ha terminado, por lo cual debemos seguir cuidándonos y cuidando a nuestra familia, principalmente a los más vulnerables. Sin embargo, la vida continúa y hay que seguir adelante llevando con protección y mucho cuidado nuestro día con día, orando, preparándonos para tener siempre el corazón abierto a nuestro Redentor, que reina en los corazones de toda la humanidad y que cuida de nosotros en todo momento.
Y esta semana estamos celebrando una fiesta muy especial, una fiesta que nos introduce en la intimidad de la Sagrada Familia, en la que creció el Hijo de Dios y evoca las virtudes domésticas que reinaban en el hogar de Jesús: fidelidad, trabajo, honradez, obediencia, respeto mutuo y amor entre los padres y el hijo. Imitemos estos dones y pidamos que sigan teniendo vigencia en nuestras vidas, en nuestras familias, el día de hoy. Queridos hermanos, hoy estamos en la mesa de análisis María Fernanda, Javier Soto, Lourdes Mendoza y un servidor, Salvador Alejandro. Javier, me gustaría mucho escuchar tu reflexión sobre este valioso evangelio que acabamos de escuchar, que es San Lucas capítulo 2, versículos 22 al 40. Muchas gracias, Salvador. Excelente día a todos. Un pasaje muy lindo que nos cuenta de la fidelidad de María y de José hacia el Señor, llevando al niño al templo y cumpliendo con lo establecido para su tiempo. Dios, mostrándose no solo a través de las palabras de Simeón, quien se regocijaba en haber tenido la oportunidad de conocer al Salvador, sino también en la profetisa Ana, la cual habló de Jesús desde ese momento a todo mundo. Así como la Sagrada Familia, nosotros debemos ser devotos de lo que la Biblia nos enseña, no por un acto social, sino como una declaración de fe. Este evangelio nos dice que hoy, si miramos nuestra época, seguimos igual que antes. Para unos Jesús es cambiar la vida radicalmente y otros pasarán totalmente. Nosotros, de forma especial como iglesia, lo que nos sentimos iglesia, debemos ser como Simeón, acogedores, reconocer en Jesús la salvación, la alegría, la paz, la justicia, el amor de forma especial a los más abandonados, acabar con la hipocresía, la mentira y ser portadores de luz. Como familia, hay que mirarnos en esta familia de Nazaret que lleva a su hijo al templo para consagrarlo a Dios. Hoy bautizamos a nuestros hijos como una forma social, no como un verdadero acto de fe y consagración a Dios. Así es que hay que tener presente ese amor, ese verdadero acto de fe al momento de hacer el sagrado bautismo. ¿Tú qué opinas, Lourdes? Bien, creo que este evangelio nos lleva a confiarnos a Dios, para agradecer de corazón, para llevar a otros la buena noticia. De igual forma, este evangelio destaca a Jesús como luz, luz que alumbra a todas las naciones. No cualquier luz, queridos hermanos, sino la luz que ilumina nuestro corazón y nuestra vida. Por eso tenemos que reconocer que si Él nos faltase, las tinieblas se adueñarían de nuestro corazón. Finalmente, el evangelio de hoy destaca cómo este niño trae la paz, un don especial para la existencia humana. Esta paz adquiere los rostros de libertad, justicia, verdad, solidaridad, respeto y fraternidad. Con fe profunda, pidamos hoy el don de la paz, pero principalmente para todos aquellos lugares donde se requiere una pronta solución, como es en nuestro país y en todos los países que están sufriendo por esta pandemia, que están sufriendo por la violencia. Pidamos al Señor para que llegue a nosotros, sus hijos, la humanidad entera, la paz. Salvador. Así es, Lourdes, estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero debemos de mantener la fe y la esperanza en que la situación va a mejorar y no perder nuestro amor en Dios y amar siempre al prójimo. Y con respecto a este evangelio, es un evangelio muy importante en el cual se confirma la identidad de Jesús como Mesías, reconocido por el mismo anciano Simeón, que era un justo de la comunidad de Israel, porque es en el momento en el que presentan a Jesús y se cumple con aquel mandamiento llamado Pidión Javén, que es el rescate del primogénito, del varón o del hijo, para evitar que el niño se dedicara a la labor precisamente de sacerdocio como tal. Sin embargo, a la vez también se confirmaba la consagración de ese hijo de Israel como parte de la comunidad y como una vida entregada a Dios eterno. Es una tradición que se seguía y se presentaban las tórtolas para poder enmendar esta liberación del primogénito varón. De esta manera, Simeón reconoce, es el punto importante, a Jesús como el Mesías y da gracias a Dios Padre por haberle permitido el milagro de vivir hasta el momento de conocer al Mesías que liberaría al pueblo de Israel, y si lo hizo a través de la enseñanza más sabia, que es el amor a Dios y el amor al prójimo.
Queridos hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros un evangelio más, como todos los fines de semana, un mensaje de esperanza, fe y amor. Regresamos en unos momentos con ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Hola amigo, te saluda Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y te invito a que encendamos hoy nuestra quinta luz. Encendamos la luz de la esperanza. Pero ciertamente tú ya has podido percibir a lo largo de estos días que estamos hablando de la esperanza que salva, de la esperanza que no falla, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso al encender esta luz yo te digo feliz Navidad. Si has dejado que Cristo crezca en tu corazón, nazca en tu corazón, seguramente que experimentas una alegría especial. Yo quiero decirte que no es la primera vez que la humanidad vive problemas y dificultades, pero la Navidad se viene celebrando desde hace 2000 años. No podemos dejar que nada ni nadie nos quite la alegría de encender la luz de la esperanza que salva, porque es el Señor Jesús quien ha venido a brillar en medio de las tinieblas para que nosotros podamos saber que Dios nos ama. Decir feliz Navidad es decir Dios te ama. Decir feliz Navidad es puedes confiar en el Señor. Vamos a salir adelante de lo que hoy estamos viviendo. Dios está con nosotros. Por eso, para eso se ha hecho hombre. Querido amigo, al encender esta nuestra quinta luz de esperanza, yo te digo feliz Navidad. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. Un único Dios, un solo pueblo. Queridos hermanos en Cristo, hoy contamos con la presencia de Fray Tomás Chávez. Él es integrante de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, quien nos hablará sobre la solemnidad de Nuestra Santísima Virgen María y la octava de Navidad. Bienvenido a Pan de Vida, Fray Tomás Chávez. Esta es su casa. Buenos días, paz y bien a todos. Padre Tomás Chávez, platíquenos un poco, por favor, sobre esta solemnidad. Porque iniciar un nuevo año con la solemnidad de la maternidad de la siempre Virgen María es el mejor principio para nuestra iglesia y para nosotros los cristianos. Claro, bueno, pues una de las fiestas más importantes de la Virgen, o si no, pues la más importante, porque fue el primer dogma de María, María Madre de Dios, que ciertamente se fue definiendo a través del tiempo, pero pues ya una vez que María es declarada como Madre de Dios, precisamente a partir de este misterio de la Encarnación, bueno, pues el primer día del año se tiene esta gran celebración, que pues es también como una celebración de mucha esperanza. Ese día el Papa suele dar un mensaje mundial por la paz, o se le llama la Jornada Mundial por la Paz, sí, con una bendición también especial, que es al principio del año, que es la bendición Urbi et Orbi. Y bueno, pues claro que celebrar a María como Madre de Dios es sobre todo prolongar o profundizar el misterio de la Encarnación, que es al final lo que celebramos en la Navidad, que Dios se hizo uno de nosotros. Y además creo que tiene mucho más sentido en este momento de la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, porque si hay algo que realmente nos estamos invitados a dejarnos sorprender, es porque Dios no se retira de la historia, ¿no? Cuando más fuertes han sido las situaciones de dolor, de pérdidas, de enfermedad, pues es cuando Dios quiere también hacerse notar más presente, como el Dios que salva, como el Dios que consuela, y bueno, María, como madre de nosotros, claro, madre de Dios, pero también madre de todos nosotros. Entonces, al final es el misterio de un Dios, porque sí, nuestro Dios entra en nuestra historia, se hace uno de nosotros, y eso es lo más increíble, pues que estamos invitados a descubrir y a profundizar.
Sí, padre, tenemos que tener la conciencia de que nos debemos dejar guiar por ella, por nuestra Santísima Madre, porque ella está llena de bondad, de sabiduría, de amor y el poder que Dios le dio. Hoy día necesitamos acurrucarnos a alguien y creo que ella es la que nos cubre con su manto, que nos abraza en su seno, padre. Totalmente, pues sí, digo, no hay como tener a María como intercesora, como protectora. Yo creo que su presencia maternal en este momento es muy importante para todo el mundo y creo que también es un llamado pues para todos nosotros los católicos que la amamos, pues precisamente para recurrir más a ella, buscando su protección, su refugio, su intercesión, ¿no? Creo que si comenzamos el año celebrándola, pues al final tenemos esa seguridad de que no estamos solos y de que en la situación que nos toca vivir, pues Dios está con nosotros. Y creo que es bien importante mantener encendida la esperanza. Si hay algo que María hace en las vidas de quienes la aman, es tener encendida la esperanza. Así es, padre, una esperanza que no debemos de olvidar, no debemos de dejar caer, al contrario, hay que abrazarnos hoy más que nunca a esta promesa de Dios Padre, de Jesucristo, que a través de su madre recibiremos el consuelo y bueno, también la fortaleza para actuar de manera congruente, de manera inteligente ante este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir hoy en día. Así es, pues sí, no, ciertamente es un tiempo porque no teníamos ninguna experiencia de algo así. Y pues sí, podemos sentir cierto temor, cierta inquietud, pero bueno, pues si estamos con Dios, si volvemos a Él, pues tenemos que, o necesitamos, creo que recuperar esa confianza del niño que se sabe, pues ahora sí que acoger a los brazos de una madre y a los brazos también de un padre, porque no hay que olvidar que el centro también de nuestra fe es que Dios es papá, Dios es padre. Así es, Fray Tomás, es importante todo esto que nos comenta, recordar la presencia de Dios como nuestro Padre. Y bueno, aquí hay un tema muy importante, recordar la importancia de María como Madre de Jesús. Hoy, ¿cómo debemos de entender este mensaje y también sentirnos parte de esta familia, esta sagrada familia que vino precisamente a llenarnos el alma y la vida de luz, de presencia de Dios Padre? Bueno, pues ahí está el misterio de la encarnación. Dios quiso ser parte de una familia humana, ¿no? Sí. Y ahí es donde la humanidad pues queda revestida de esta divinidad que se ha acercado a nosotros. Hay una oración de Isaías, del profeta Isaías, que se lee mucho en este tiempo del Adviento, que es la esperanza. Bueno, ya estamos en Navidad, pero que se leyó en el Adviento, pero que decía, ¿no? Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, y la tierra se estremecería con tu presencia. Y luego continúa el profeta, descendiste, ¿no? Y la tierra se estremeció con tu presencia. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos en la Eucaristía, pues esta realidad y esta presencia de Cristo entre nosotros, que ya no solamente estuvo en una familia, sino que ahora es el tesoro más grande que tiene la Iglesia. La Iglesia está llamada a custodiar la Eucaristía, a protegerla, bueno, a custodiarla y a celebrarla, ¿no? ¿Y qué es lo que celebramos? Precisamente esta encarnación, esta manifestación de Dios a los hombres. Y que, bueno, ya en la vida de Jesús, pues fue una manifestación bastante oculta, sencilla, en lo cotidiano, y ahí es donde nosotros también estamos invitados a experimentar la presencia de Dios en la vida de cada día, con sus situaciones, con sus problemas, pero también con sus esperanzas. Ahora vayamos a un mensaje de Papa Francisco sobre nuestra hermosa madre, la Virgen María. Que, contemplando la imagen de nuestra madre hoy, le robemos a Dios un poco de este estilo que tiene, la generosidad, la abundancia, el bendecir, nunca maldecir, y en transformar nuestra vida en un don para todos. Que así sea. Muy bellas palabras de Papa Francisco.
Y ahora continuamos con la entrevista con Fray Tomás Chávez, que nos está hablando sobre la solemnidad de la Santísima Virgen y la octava de Navidad. Padre, nos gustaría que nos platicara sobre las cuatro solemnidades de la Virgen durante todo el año. Gracias, sí, bueno, pues la primera es la del 1 de enero, que tiene que ver con el dogma. Bueno, pues de hecho todos son en torno a los dogmas prácticamente. Tenemos a María, Madre de Dios, el 1 de enero. Luego tenemos el 15 de agosto, la Asunción de María a los cielos. Tenemos también, bueno, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y también tenemos, bueno, aquí en México, la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Estoy hablando como de solemnidades, ¿sí? Pero ahí estarían como algunos de los dogmas de María, ¿no? Como madre, como, bueno, la Inmaculada Concepción, y María que sube al cielo en cuerpo y alma. María es la llena de gracia por excelencia. Así y es. Creo que es bien importante que nosotros recuperemos mucho más esta comprensión de la gracia. Sería como la teología de la gratuidad de Dios que viene precisamente para salvarnos. Hablando, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, María fue concebida inmaculada por la gracia. ¿Por qué? Porque Dios aplicó en ella los méritos de Cristo aún antes de que Cristo fuera engendrado. Entonces, digamos que ahí María recibe una gracia totalmente merecida. Ella no hizo nada para ser concebida así, pero a ella Dios le aplicó, por decirlo así, los méritos de Cristo. Es concebida sin pecado. Entonces, nosotros también estamos invitados a ver en cualquier dogma y en cualquier virtud de María o en cualquier otro santo, pues precisamente cómo la gracia de Dios puede transformar nuestra propia vida. Claro. Y desde ahí, pues de alguna manera María es también modelo para nosotros. Así es, Padre Fray Tomás, es importante tener presente a María como modelo de vida y nosotros también seguir el ejemplo de ella día con día para ser buenos hijos y también ser buenos padres y madres. Padre Chávez, así como nos preparamos nosotros para el Adviento, ¿nosotros debemos de tener alguna preparación especial para esta solemnidad de Nuestra Señora? Bueno, esta solemnidad entra dentro de la octava de Navidad, que precisamente la Navidad se celebra durante 8 días, y así por eso se llama la octava, pues que es una fiesta ininterrumpida de alguna manera. Todos los días es Navidad, pues a partir del 20, 25. Entonces, bueno, creo que la mejor manera de prepararnos es recibiendo a Cristo que viene, que nace, que se encarna, siempre en ese misterio de fe. Cristo no llega de manera aparatosa, sino que esta Navidad siempre es como la presencia de Jesús entre nosotros de una manera tan sencilla, tan fuerte, pero a la vez tan emocionante. Y yo creo que lo importante es saber cómo acoger este don de Dios en nuestra vida, porque nosotros al final, por mucho que estemos preparados, nunca lo estaremos suficiente. Hay que confiar en que Dios mismo es capaz de preparar nuestro corazón para recibirlo, para acogerlo, para amarlo. La solemnidad de la siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ella estuvo presente en la encarnación, nacimiento, primer milagro, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, recibió con los apóstoles al Espíritu Santo en Pentecostés y hoy sigue participando en la historia de la salvación, llevando a todos los fieles a su Hijo. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el sendero de la fe. La amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño inocente que muera a manos de su propia madre. Madre Teresa de Calcuta. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. Queridos hermanos, les recordamos que estamos platicando con Fray Tomás Chávez.
yo creo que una clave, a mí me gusta muchísimo la teología y, digamos, la doctrina de Santa Teresa de Lisieux, que es doctora de la Iglesia, y que ella precisamente ha visto en la gracia de Dios como el fundamento de toda su espiritualidad, y casi diría del camino de santidad, que tiene que ver con la infancia espiritual. Eso es, que nosotros aprendamos a ser pequeños, como niños, ante Dios. Y eso hace que la espiritualidad se fundamente, sobre todo en la confianza y en el abandono. Lo que Dios nos pide para actuar es la confianza. Hay que recordar que todas las calamidades que le ocurrió al pueblo de Israel fue precisamente porque ellos perdían la confianza en Dios y se alejaban de Dios y hacían pactos con otros pueblos. Y siempre había un resto que confiaba en el Señor, que eran estos pobres de Israel, la que es representante también María, como la pobre o la sierva del Señor. Entonces, en este tiempo, en este momento, no es para cuestionar a Dios pensando que Dios nos mandó una pandemia, porque no, Dios es el Dios del consuelo, Dios es el Dios que salva, Dios es el Dios que cura. Entonces, ¿cómo Dios va a mandar una enfermedad y luego va a mandar como la salud? Sería un poco raro. Todo lo que vivimos es consecuencia, pues, un poquito del mal que hay en el mundo, etcétera, pero Dios siempre se manifiesta salvando, curando, sanando. Pensemos en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Ella se aparece en el momento más difícil de la historia de México y que hace sana al tío de Juan Diego. Una parte importantísima es sobre todo también reconciliar y purificar nuestras imágenes de Dios, porque a veces tenemos una imagen de Dios bastante, digamos, no tan cercana al Evangelio. Y el Evangelio es el punto de partida y de llegada de nuestra espiritualidad. Eso es muy importante recordarlo, porque si queremos verdaderamente conocer a Dios, necesitamos leer el Evangelio, necesitamos orar el Evangelio, porque ahí está Dios mostrándose en su cercanía, en su compasión, en su misericordia. Sí, esto también nos lleva a recordar, Padre, el fiat de Nuestra Señora. O sea, ella dijo sí de inmediato, no lo pensó, no lo dudó. Ella confió en nuestro Señor, confió en el Padre. Así debemos de confiar hoy, principalmente, que como usted nos comenta, estamos padeciendo de una terrible enfermedad, de muchos dolores de nuestro pueblo, de muchos hermanos que se están yendo sin poder despedirse con mucho dolor de su familia. Este es el momento de decirle sí a nuestro Señor, de tenerle toda la confianza, Padre, pensando precisamente en esto. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa fe ciega que tenía María? Bueno, mire, María es dichosa por haber creído, y yo creo que ahí parte de nuestra tarea es estar más familiarizados con la palabra de Dios. Mi sugerencia es, como siempre digo, sobre todo en el Adviento y lo que es la Navidad, no hay como tomar los textos de la misa y las oraciones también de la misa, que son preciosas, para que desde ahí podamos rezar con la palabra de Dios. Pues bueno, María es precisamente dichosa porque ha creído, porque ha confiado. Y es que ella, de alguna manera, revierte todo lo que ha sido el mal del hombre, que es el pecado, porque en el origen el pecado es un acto de desconfianza contra Dios. Entonces María es la que confía, la que se entrega, la que se rinde a la voluntad de Dios. Por eso el fiat de ella, pues, es como esa entrega confiada que hace a Dios. Y de alguna manera, pues claro, nosotros también estamos invitados también a esa confianza total en Dios, que es amor. O sea, y eso es importante. Cuando dudamos de que Dios nos ama, cuando dudamos de que Dios es bueno, es cuando comienza como la turbación en el corazón. Pero podemos estar en medio de una pandemia, de una tormenta, pero si nosotros creemos y nos apoyamos en que Dios es bueno, de que Dios nos ama, de que Dios es nuestro Padre, que está con nosotros, el corazón está en paz. Y yo lo he podido ver con personas, por ejemplo, enfermas, ya enfermedades terminales, cuando de verdad se entregan, se abandonan, tienen una paz que dicen que no la habían tenido nunca en su vida. Pero ¿cuándo sucede esto? Pues también cuando Dios da esta gracia de rendirnos a Él, pero en esos brazos de un Padre que es bueno, ¿no? Porque eso es bien importante. Nosotros como franciscanos, digamos que nuestra espiritualidad está apoyada mucho en la bondad de Dios. Nuestra misión será predicar sobre la bondad de Dios. Y esto es clave para entender también el mensaje del Evangelio y todo lo demás. ¿Cómo permitirnos acercarnos a Dios, vernos en sus ojos, ver a los demás, a nuestro prójimo, principalmente en esta época también? Tenemos que ver a nuestros hermanos con mucha misericordia. Pues yo creo que todo parte de precisamente creer que Dios es amor, porque el problema, y eso lo dice el predicador de la Casa Pontificia, que es Rainero Cantalamessa, un capuchino, dice que el problema sobre Dios no es si Dios existe o no, sino si Dios es amor o no. Entonces, si nosotros decimos que Dios es amor y tratamos de comenzar a hacer oración, sí, la oración es creer que yo voy a estar con alguien que me ama. Y a partir de ahí, pues se va despertando la espiritualidad. Es muy importante que uno comience a descubrirse amado, que comience a conocerse, amarse, aceptarse, porque todo eso viene del amor, gratitud de Dios. Y desde ahí, pues también con los demás, queremos practicar
ese amor que vamos descubriendo en Dios. Es un proceso de conversión, y la conversión, más que dejar de hacer el mal, se trata de dejarme tocar por el bien que es Dios, dejarme amar, dejarme mirar. Y por eso digo que es bien importante sanar algunas imágenes que a veces no nos ayudan a acercarnos a Dios. El mismo Jesús le decía a Santa Teresa de Calcuta, la gente no me quiere porque no me conoce. O sea, muchos no me quieren porque no me conocen. El drama de Jesús es un poquito este, ¿no? Que lo vemos en santos como Santa Margarita de la Coque, a la que Jesús le reveló los secretos de su corazón, que se sentía pues como abandonado por la ingratitud de los hombres. Y eso es pues porque nosotros no acabamos de comprender o de conocer el amor que Dios nos tiene. Entonces, una parte bien importante de la espiritualidad cristiana es hacer esta experiencia de oración que tiene su fundamento en el amor gratuito de Dios. Y yo creo que inclusive este tiempo de pandemia, de encierro, pues también nos puede ayudar como para potenciar la oración. Así es, Padre Fray Tomás, meditar en el amor de Dios y precisamente llevarlo a la práctica con el prójimo y practicar este mandamiento elemental. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, con todos nuestros medios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y amar al prójimo, que es lo que precisamente nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de su ejemplo y también a través de la vida de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y San José, que también es partícipe de esta familia que vino a consagrar a la humanidad en unidad y en amor por todos los siglos. Así es, y bueno, hablando de San José, pues ahora estamos también en el año de San José. Sí. El Papa proclamó, y es el hombre justo, en el sentido del justo es el que busca hacer la voluntad de Dios, el hombre que confía, o sea, porque al final, si nosotros confiamos en Dios, vamos a querer hacer su voluntad. Y entonces todo lo que nos quite la paz nunca viene de Dios. El problema es que a veces confundimos como que Dios nos está mandando algo y me siento mal y pensamos que Dios es nuestro enemigo. Eso al final es una tentación del demonio, porque claro que no. Dios está a favor de la persona, del hombre. Dios entregó a su hijo. Entonces sí es todo es un camino de recuperar la confianza. Y creo que una parte de nuestra oración puede ser precisamente esta, pedirle al Señor, ayúdame a recuperar la confianza que quiero tener en ti y que tú quieres que yo te tenga, ¿no? Jesús mismo le decía a Santa Margarita Alacoque, dice, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Y es bien importante que los católicos despertemos nuestra espiritualidad, porque a veces estamos como que acostumbrados a los ritos, a la rutina, y eso no podemos decir que sea una fe viva. La fe viva nos tiene que encender el corazón de verdad, y eso a todos los bautizados. No es nada más para un sacerdote, un religioso, una religiosa. Es para cualquier persona que ha decidido creer en el amor que Dios le tiene. Así es, Padre Fray Tomás. Ya escucharon, queridos hermanos, es importante llevar a la práctica este amor. Padre Fray Tomás, ¿nos podría dar, por favor, un mensaje de año nuevo para cerrar este año en pan de vida? Claro que sí. Bueno, mire, se me ocurre una imagen como el amanecer, porque ahora que también estuve hablando de la Virgen de Guadalupe, pues todo tiene que ver con esta cosmovisión desde la cultura indígena, como para nosotros el amanecer, la salida del sol, era siempre el símbolo de una nueva esperanza. Entonces, hay que pensar que detrás de todo lo que estamos viviendo viene un nuevo amanecer. Y que ese amanecer, si nosotros lo deseamos y creemos en ese amanecer, lo vamos a ir viendo en nuestra vida, porque Dios quiere precisamente encender nuestra esperanza. La esperanza es una virtud teologal, es decir, no es algo que nosotros podamos conquistar, es algo que se nos regala, que Dios nos concede. Pues mire, eso para ustedes es que estén llenos de esperanza, porque quien espera en Dios jamás quedará defraudado. Y Dios tiene muchos deseos para nosotros que quiere cumplir, pero necesita nuestro corazón abierto para que Él precisamente lo pueda colmar. Y cuando vean el sol brillar, pues digan, Dios me está invitando a creer en Él, a esperar en Él. Y si el día está nublado, pues digan, detrás de las nubes, ahí está el sol brillando y ya saldrá el sol. Entonces, bueno, esa es mi invitación, y siento que también esto es como parte también de lo que María pues nos enseña, porque ella es la mujer, pues obviamente el signo de la esperanza. Ella encarnó la esperanza, que es Cristo. Cristo es la esperanza de la humanidad y de alguna manera una esperanza que ya está aquí. Pedirle a Dios que los bendiga, los encienda en la esperanza y en el amor. Padre Fray Tomás, ¿nos puede dar por favor su bendición? Claro que sí. De hecho, el 1 de enero se reza en el libro de los números, esa lectura que habla sobre la manera como Dios pide que bendigamos. Le decía a Aarón, ¿no? Así bendice. Entonces, la oración que también está atribuida a San Francisco de Asís y que es esta oración donde se pide la paz y el amor de Dios. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, que les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, que vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda la paz.
Dios Todopoderoso nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos al Padre Fray Tomás Chávez de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos por esta maravillosa entrevista que nos acerca mucho más a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pues bien, hemos llegado al final de la primera parte del programa de hoy, con un tema muy hermoso que en esta época nos llena de gozo y amor en el corazón. Esperamos lo hayan disfrutado. Ahora los invitamos a escuchar nuestro programa especial Solemnidad de la Siempre Virgen María, octava de Navidad. Fundamentos de nuestra fe. Solemnidad de la Siempre Virgen María, octava de Navidad. Iniciar un nuevo año con la solemnidad de la maternidad de la Siempre Virgen María es el mejor principio para nuestra Iglesia. Ella está a la cabeza de todos los santos. Es la más maravillosa, la llena de gracia por la bondad, la sabiduría, amor y poder de Dios. Ella es el culmen de toda posible fidelidad a Dios, amor humano en toda su plenitud. Pan de vida, el sendero de la fe. Pan de vida, el sendero de la fe. Solemnidad de la Siempre Virgen María, octava de Navidad. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, es la primer fiesta mariana que apareció en la Iglesia Occidental. Su celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la dedicación, el 1 de enero, del Templo Santa María Antigua, en el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, Theotokos, que han sido encontradas en las catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la misa en tiempos de las persecuciones. Más adelante, el rito romano celebraba el 1 de enero la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del niño Jesús. Tras desaparecer la antigua fiesta mariana en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del 15 centenario del Concilio de Éfeso, instituyó la fiesta mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este concilio, en el que se proclamó solemnemente a la Siempre Virgen María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios. Pero en esta última reforma del calendario, luego del Concilio Vaticano II, se trasladó la fiesta al 1 de enero, con la máxima categoría litúrgica de solemnidad y con título de Santa María, Madre de Dios. De esta manera, esta fiesta mariana encuentra un marco litúrgico más adecuado en el tiempo de la Navidad del Señor, y al mismo tiempo, todos los católicos empezamos el año pidiendo la protección de nuestra Santísima Madre María. Se dice que el año de 431, un hombre hereje de nombre Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios, afirmando: entonces, ¿Dios tiene una madre? Pues entonces no condenemos la mitología griega que les atribuye una madre a los dioses. Ante ello, se reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso, la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años, e iluminados por el Espíritu Santo, declararon: la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Y acompañados por toda una multitud de la ciudad que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Asimismo, San Cirilo de Alejandría resaltó: se dirá, la Virgen es madre de la divinidad. A eso respondemos: el Verbo viviente, subsistente, fue engendrado por la misma substancia de Dios Padre. Existe desde toda la eternidad, pero en el tiempo Él se hizo carne. Por eso se puede decir que nació de una mujer. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Es desde ese fiat, hágase, que Santa María respondió firme y amorosamente al plan de Dios. Gracias a su entrega generosa, Dios mismo se pudo encarnar para traernos la reconciliación, que nos libra de las heridas del pecado. La doncella de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al niño Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo. Vemos, pues, que todo en ella apunta a su Hijo Jesús. Es por ello que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el apóstol: no soy más yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso, muchos de los padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su gran fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Las solemnidades son las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica. Tienen sus propias lecturas y oraciones para la misa. La Virgen María tiene muchas fiestas y memoriales, pero solo son 4 las solemnidades que los católicos celebramos cada año. Y las fechas son: Santa María, Madre de Dios, 1 de enero. Es una de las celebraciones cristianas más antiguas que existen. Data del siglo VI en Roma. En el año 431, el Concilio de Éfeso indicó que María, al ser Madre de Cristo, es Madre de Dios. En memoria de este concilio, el Papa Pío XI, en 1931, instauró que dicha solemnidad se celebre el 11 de octubre. Después del Concilio Vaticano II, celebramos María, Madre de Dios, el 1 de enero. Anunciación del Señor, 25 de marzo. En esta solemnidad se conmemora el anuncio del Arcángel Gabriel a María sobre la encarnación de Cristo en su vientre. Un dato curioso de esta celebración es que se festeja 9 meses antes de Navidad, en una analogía al tiempo de gestación. Hay documentos de la Iglesia que señalaban que la fiesta empezó a celebrarse en el siglo IV. Un decreto de 1895 de la Sagrada Congregación de Ritos eleva el rango de la fiesta. Asunción de la Virgen María, 15 de agosto. Es la solemnidad en la que se celebra que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Celebrar la Asunción de la Virgen es celebrar que Cristo cumple las promesas de su resurrección, ya que algún día también estaremos en el cielo como María. En 1950, el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de la Virgen María, que sostiene que, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por el Papa Pío IX en el siglo XIX mediante su bula Ineffabilis Deus. El dogma indica que la Virgen fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. La misma Virgen María se presentó en Lourdes como la Inmaculada Concepción ante Santa Bernardita el 25 de marzo de 1858, a poco más de 3 años después de la proclamación del dogma. Y en México tenemos una quinta solemnidad. Tenemos el 12 de diciembre, que festejamos a nuestra Morenita del Tepeyac, Santa María de Guadalupe, protectora de los mexicanos. María, ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, del gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. Enséñanos a ser limpios y humildes, a llenar nuestro corazón de tu luz y tu fidelidad para nuestro Padre. Permítenos ver con tus ojos amorosos a nuestro prójimo, para ver el mundo con otra dimensión, la dimensión de la misericordia, la fe y el amor. Que tu amor brote en nuestro corazón como un río de agua viva, para amar como tú a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es pan de vida, el sendero de la fe.
hermanos en Cristo, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy en Pan de Vida queremos agradecer a nuestro bienhechor por todo su apoyo a lo largo de todos estos 12 años, en los que hemos tenido un gusto enorme de llevar hasta ustedes el mensaje de nuestro Padre Eterno. Anteriormente como un mensaje de fe, también queremos agradecer a Salvador Alejandro González Gómez, mi padre, por esta maravillosa experiencia, a Unión de Voluntades, así como a todos los apostolados que la conforman. A nuestro pequeño equipo que labora todos los días con amor y agradecimiento a Dios Padre y a nuestra Santísima Madre la Virgen María. Salvador Alejandro Mendoza, Fernanda Mendoza, Javier Soto y Lourdes Mendoza, les deseamos que tengan un bendecido fin de semana y que el año nuevo 2021 llene su corazón y sus vidas de amor, fe y misericordia. Pero antes que nada, que tengan mucha salud. Los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Feliz Año Nuevo! Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernen. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. La Iglesia es efectivamente una familia de familias y siente la necesidad de ayudar a las familias en sus esfuerzos para responder fielmente y con alegría a la vocación que Dios les ha dado en la sociedad. Papa Francisco. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Quien me recibe con fe, hereda la vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Quien me recibe con fe, hereda la vida. Pan de vida, el sendero de la fe.